unas palabras, padre. Esto va a ser de una hora, por lo menos. Espero que no se cansen. Bueno, ¿qué significa este cuadro, padre? Pues yo creo que pues es una historia de todo un pueblo, de mucha gente, su experiencia, su venida aquí. Y pues cuando bendecimos el cuadro, el mural, siempre pues de alguna manera estamos reconociendo la mano de Dios en la vida, la fe de tantas personas, sus esfuerzos. No es algo que está terminado seguramente, está en camino todavía, pero es algo que pues celebramos como pues parte de un plan de Dios, o donde Dios está presente ayudando a tantas personas que pues son parte de esa experiencia, esa realidad. Sí. Y cuando bendecimos cuadra el mural, pues siempre estamos pidiendo que la gente aquí que pues encuentra pues algo de su historia en este mural, pues puedan también encontrar a Dios presente ahí y pueda pues reconocer su lo que comparten como pues parte de un plan grande de Dios para ellos. Así que yo creo más o menos en breve. Gracias, padre. Ok, entonces este mural ya ha sido un trabajo de algunos años, como que tengo entendido, no tanto que pues yo personalmente pues he vivido todos estos años, pero en este momento pues tenemos la posibilidad de ver este mural, reflexionar, tal vez encontrar ahí parte de nuestra propia experiencia. Y nuestra experiencia es pues no solamente las diferentes experiencias de la vida, sino pues ahí en medio está la Virgen de Guadalupe, y creemos que pues Dios ha sido presente en toda esa historia de tantas personas. Entonces, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Voy a leer, o sea, alguno de ustedes quisiera leer. Pues es un texto bíblico, es una, de la Virgen María, el cántico de la Virgen. ¿Alguno que quisiera leer esta? ¿O lo haga? Esto es el de la voz bonita. No. Aquí estamos. Okay. La Magnífica. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, yo trataba de ver esto pues como en tres partes o tres etapas. Una parte tiene que ver con orígenes o tal vez historias más
y tempranas o algo así. Pues sabemos y vemos elementos aquí de lo que ha sido, pues gente, pues por diferentes razones, mucho pues ha sido a veces violencias, problemas, pobreza, han tenido que dejar su tierra nativa y pues buscar algo nuevo, algo mejor. Esta misma parroquia empezó en los 1920, pues como pues para atendiendo a gente llegando de México en particular. Y su experiencia en parte fue pues de tristeza, teniendo que dejar su propia tierra, su familia, pero también fue una historia de esperanza nueva, nuevas posibilidades para estas personas. No siempre pues historias muy fáciles en todos los casos, seguramente. Pero ahí pues hubo orígenes, tal vez, quién sabe, sin ir a una historia más antes, tal vez lo que vivimos ahora en gran parte se conecta ahí mucho. La segunda etapa, o la segunda parte, sería pues lo que veo ahí en medio, la Virgen de Guadalupe, que pues siempre de alguna manera decía a la gente que venía, la gente de México, de una manera especial, que Dios les había escogido, que el amor de Dios por cada persona, hasta los más pobres, insignificantes en los ojos del mundo, pues que eran objeto del amor de Dios. Y de alguna manera pues esto ha sido parte de la experiencia de la gente aquí, yo creo. Muchos han encontrado a Dios apoyándoles, ayudándoles. Muchos han logrado pues establecerse aquí, tal vez llegando a pues tener bienestar, tener nuevas posibilidades. Y la última parte, lo que pues es el futuro que tenemos que vivir todavía, porque no es en todo pues una experiencia de todo fácil, todo bien, de justicia, de cosas tal vez que buscaban o querían. Y hay todavía, vivimos en un mundo donde la presencia de la gente inmigrante aquí está todavía pues haciéndose. Entonces, en esta oración, en esta bendición, estamos tal vez tomando en cuenta estas tres partes, y vemos las tres partes aquí en este mural. Entonces, en la bendición pedimos que la gente que vea este mural pueda encontrar algo de sí mismos, su experiencia, su vida, sus esperanzas, y de una manera especial su fe, su pues una confianza que Dios está con ellos, apoyándoles y ayudándoles y guiándoles siempre. Dios Padre Santo, ponemos en tus manos hasta el misterio grande de la historia, de la vida, de la experiencia de muchas personas. Ellos que han venido aquí buscando hacer una vida aquí, hacer un lugar para tener su familia, para pues compartir con otros, para practicar su fe. Le damos gracias por los que han podido encontrar ayudas y tener éxito en eso. Y pedimos también por las personas que están luchando todavía para lograr y realizar esa esperanza. Bendice la señora, los que pues hicieron posible que pudiera estar aquí para la gente de nuestra comunidad. Danos siempre luz
danos respeto uno para otro, danos mucha fe y confianza en ti, que puedas guiarnos y ayudarnos a progresar, a poder no solamente aprovechar las buenas posibilidades de esta experiencia, sino pues compartirlas con otros, especialmente los que están con necesidades especiales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Gracias, Padre. Gracias.